Cuando uno afronta un reto y lo supera, se convierte en una capacidad ya adquirida de afrontar retos mayores, porque uno se ve capaz de haber superado pues, una adversidad. Por una parte es fortaleza y a la vez flexibilidad. O sea, no es solamente una resistencia rígida. Viene de resilio, resilience, que es como si dijéramos rebotar, resistir. Realmente se utiliza en la física de los materiales para explicar la fuerza que un material es capaz de absorber sin deformarse. O sea, teniendo la capacidad de volver a recuperar su forma original. Eso es el índice de resiliencia en física. No hay que confundir la resiliencia con resistencia o con fortaleza, que es importante, porque no se trata solamente de aguantar, sino de afrontarlo positivamente, creando esas capacidades de positivas, de salir fortalecido, de salir mejor del conflicto, de la crisis. Hay una serie de mecanismos que se ponen en marcha con cada uno de nuestros pensamientos. Cuando una persona tiene un pensamiento positivo, se ponen en marcha mecanismos cerebrales que uno segrega mucha mayor, por ejemplo, oxitocina, ¿no? Que es la hormona de la confianza, del bienestar. Entonces uno se pone pues, y se segrega también serotonina con mayor facilidad. Entonces esa persona está como mucho más positiva, con más ganas de hacer cosas, más brillante, o sea, mejor. O sea, tiene un pensamiento. En cambio, cuando una persona está desarrollando pensamientos negativos, y pasa todo lo contrario. O sea, se va poniendo primero mucho más lenta, mucho más con pocas ganas de relacionarse, incluso va generando pues estrés, o sea, como agresividad, irritabilidad. ¿Por qué? Pues porque está poniéndose en marcha los mecanismos del cortisol y de la adrenalina que hace que seamos mucho más irritables y más negativos. El problema no es el sufrimiento, sino no encontrar sentido al sufrimiento o no saber afrontarlo. Es lo que me hace que me quedo como anclado en ese duelo o en ese conflicto. En cambio, la persona resiliente pues, es capaz de mirar hacia adelante y es capaz de encontrar sentido y de desarrollar las herramientas necesarias para seguir siendo feliz a pesar de las dificultades. Pues eso, plaza quitada, plaza recuperada.